Sí, buenas tardes amigos, otra vez con ustedes. Me encuentro su amigo Chester Enseña y ahora nos ubicamos en una nueva, en un nuevo destino, en un nuevo, en una nueva aventura. Y estamos en Londres. Estamos aquí tratando de llevarles, de comunicarles, de enseñarles, ¿sí? Cómo y qué es y cómo se vive en esos lugares, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos frente al Palacio Buckingham y ese es el centro. Aquí en el centro es donde se hace el cambio de guardia. Por eso es que ahorita vemos muchos policías porque está a punto de hacerse el cambio de guardia. Y volví a repetir, es el Palacio de Buckingham. El Palacio Buckingham es la casa de la reina, ¿sí? La reina madre. Y aprovechamos para tomar unas buenas fotos, unas buenas selfies. Claro, pues estamos allá y como dice el dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Y pues todos estaban tomando fotos, pues dije, pues yo también, ¿sí? Y aparte ahí nos movimos después a lo que es el Big Ben, que es el Westminster, y otra vez aprovechamos para tomarnos unas buenas fotos, unas buenas selfies en un lugar tan emblemático, porque es el punto de reunión de muchas personas, de todas las personas, de tanto visitantes como nacionales. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen para irse a algún otro antro, alguna otra fiesta, para irse de jarra, para irse de parranda, para irse a dar serenatas, para todos lados. Y lo bueno es que es un lugar donde casi no hay gente, casi nadie se reúne. ¿Por qué? Porque es un mundo totalmente diferente al nuestro, ¿sí? Y recordemos que es la cuna del Renacimiento. La Torre del Big Ben está dentro de la construcción del Westminster y a un lado del río Támesis. Hola amigos, bienvenidos a Inglaterra. Este es uno de los lugares más concurridos de toda Inglaterra, porque a mi mano izquierda tengo el Westminster y a mi mano derecha tengo la torre de reloj llamada el Big Ben. Ya a unos pasos nos encontramos la abadía de Westminster, donde han sido coronados varios reyes. Está ahí sepultado Isaac Newton y una princesa y no me acuerdo qué más. Es un lugar mucho muy importante, pero hay que hacer cola para entrar. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, sí, yo. Bye. La abadía de Westminster está a mi espalda, pero desgraciadamente no se ve bien porque la están remodelando. Pero esa construcción, esa iglesia, han sido coronados varios reyes y reinas. Y está enterrado aquí Isaac Newton y otros personajes muy importantes, como una reina. Y es muy importante porque aquí se han filmado películas de varios tipos y géneros. Y sí, aquí se casó Kate y William. A mi mano derecha se encuentra el Big Ben, el Westminster, así como la noria panorámica del London Eye, y el río pasa a un lado que es el Támesis. Está Trafalgar Square y la calle Victoria. Muy céntrico el lugar, muy importante porque aquí hay mucho turista y aquí casi nadie se concentra. Aquí nadie nos está. Y por cierto, la libra no es cara, es carisísimo para México. Pero hay que disfrutar un poco más la ciudad. Pues sí, amigos, aquí estamos tomando unas buenas fotos de lo que es el Westminster, que le venía diciendo. El Westminster está dentro de la misma construcción del Big Ben y viceversa, en lo cual hacemos un zoom para ver el horario, para que vean a detalle cómo se ve. Lo malo es que tomé la sombra, pero desde aquí se alcanza a ver la noria panorámica. ¿Qué es la noria panorámica? Es la Rueda de la Fortuna, el London Eye. Es de alguna manera de las construcciones más emblemáticas de Londres. Por supuesto que yo perdí el momento después de subirme. Y desde ahí les mando un saludo a todos ustedes. Buenas amigos, miren, nos encontramos en este momento arriba de la noria panorámica, que es la una de las más grandes del mundo. China en Puebla, nada más. Así que vean cómo se ve desde el London Eye hacia la ciudad.
Pues se hizo tarde y se hizo noche. ¿Sí? Desde aquí vemos la construcción de la Westminster de las alturas, cómo se ve la ciudad de Londres desde más de, creo que 60, 80 metros de altura, no sé cuántos, desconozco, lo ignoro, pero podemos tener unas buenas fotos panorámicas de lo que es Londres de noche. Sí, es una ciudad muy iluminada, con muchos focos. ¿Por qué? Porque entre más focos tenga una ciudad, dicen que es más rica. Y ahí se ve su naturaleza. Ya, ven, pasa aquí junto a mí. Está bien chido. Está bien chido. No siente feo. Al contrario. Compramos un pase en donde nos dan el London Eye y un crucero. Está de super película. Ya me quiero subir otra vez. Sí, pero como está muy caro. ¿Está carísimo o no está carísimo? Sí. ¿Cómo se te lo dice ella? Podemos ver la base de la noria panorámica, como mejor conocida como London Eye, y aquí podemos ver que cada vagón contiene unas luces diferentes. Esta rueda de la fortuna no se detiene, tiene que subirse conforme va avanzando los vagones, tiene uno que subirse ahora sí casi brincando al aire. También en ese viaje compramos un paquete que incluía el London Eye y un viaje por el crucero por el río Támesis. Es que aprovechamos para tomarlo y se nos hizo noche. Se nos hizo muy bonito, pero lamentablemente no son las fotos muy nítidas porque el mismo movimiento lo impide. Buenas noches, amigos. Ahora acabamos de, se puede decir que rentar una especie de barco de crucero sobre el río Támesis. Ahorita vamos a imágenes, lo que logremos sacar como video, con fotos, para que puedan compartir con nosotros lo que estamos disfrutando aquí en este país de Londres, Inglaterra. Bueno, ahorita seguimos, ahorita continuamos con fotos. And the river police at all times. This boat is fully equipped with a full complement of life jackets and life rafts. The life jackets are stowed underneath the fixed seating in the lower level and in the locker on the upper deck, clearly marked with green signs. All exits are clearly marked. From the lower saloon, there are doors at both sides of the vessel, or you can exit through the sliding windows. The Palace of Westminster, and the original building was built by William the Conqueror. We call it the Houses of Parliament nowadays, because there are two debating chambers, two very famous debating chambers inside. One is called the House of Commons, and one is called the House of Lords. And together, these two rooms inside the Palace of Westminster are the Houses of Parliament. So we can't actually see the Houses of Parliament. Como siempre, gran oportunidad en la vida. Siento que este pequeño crucero que estamos tomando es uno de los grandes placeres que se puede conseguir en la vida, que cuando los tiene uno cerca, pues hay que aprovecharlos y disfrutarlos, más si es en Londres, Inglaterra. Disfruten esto nada más y compartan. The tower is called the Queen Elizabeth II Tower, after our longest reigning monarch. The bell inside the tower is called Big Ben. Big Ben first rang on the 31st of May 1859, so it's been keeping time for 156 years. Big Ben may fall silent soon. It needs £40 million worth of repairs. Voy a apagar porque se me está acabando la batería. Las fotos como esta de las que yo les puedo dar reseña de lo que yo he visto.
Y les dejo un fragmento de cómo lo pueden ver, cómo se ve desde este punto de vista.